Hola y bienvenidos a Steve Games, hoy estamos aquí en Final Fantasy VII, continuando donde lo dejamos. En el último episodio completamos el cañón Cosmo, lo he leído ahí en el cartel, no me he acordado el nombre. Y descubrimos que el padre de Red 13 no era un cobarde. Y he mirado en una guía a dónde tengo que ir ahora y he mirado que me he dejado un sitio. Hay un sitio al que no he ido. Esperadme, yo también voy. Cloud, por favor, cuida de Nanaki. ¿Qué ha ocurrido? Creo que he crecido un poco, eso ha ocurrido. Toma ya. Espera, espera, espera. El abuelo nos tiene que decir dónde ir ahora. En teoría hay que ir al norte ahora. Ah, se ha ido el abuelo. Hay que ir al norte ahora, pero yo me dejé una cosa que está al sur. Entonces, un momento. Que mire una cosa. Porque no me acuerdo si Red 13 se lo dejó todo puesto. Sí, lo tiene todo puesto. Vale, vamos a quitarle porque me voy a quedar con Barret. Ve. Fíjate. Recuerdo paterno. Peine Seraph. Da igual porque nos vamos a cambiar a Tifa y Barret. Aunque Barret tiene un poco menos de nivel. Ah, vale, bien. A ver. Todos. Que va a ir con. Fuego. Y aquí el resto da igual, ¿no? Ifrit, Shiva, Ramu. Ah, gravedad, es verdad. Gravedad. Transformar. Recuperar. Entonces no voy a poner transformar, voy a poner manipular. Vale, y el resto están todos igual, ¿no? Están todos más o menos bien. Tú tienes elemental. Robar. Todos. Y efecto añadido. Añade efecto. Ah, vale, arma. Vale. Vale, pues hay que ir al sur. Porque me dejé como, o sea, una zona entera que no he, que ni he mirado. Entonces, en vez de ir al norte, que es donde tenemos que seguir, vamos a ir hacia el sur, pasando el cañón Cosmo entero. Y por allí hay un lugar. Pingüinos. Au. ¿Es Pen-Pen de Evangelion? Parece Pen-Pen de Evangelion. No se me gasta el límite, ¿no? No. Si no lo usas, no se gasta. Hiper. Tan, 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 tan. También es que es un sitio el que no vi porque no estaba en el mapa. Entonces. Pero no sé exactamente dónde está, así que simplemente vamos a ir dando vueltas y ya lo encontraremos. No, la rana, no, tío. Qué horror. ¿Petra? Vale, pero no es automático. ¡Oh! 30 segundos solo, jolín. ¡Ah! Merma. Las hubiese matado a las dos. ¡Ah! ¡No me petrifiques! Menos mal. Menos mal. Pues eso, no sé dónde es, así que simplemente voy a ir dando vueltas.
Es como un sitio raro. Chungo, no sé, es un sitio. Tres de estos. ¿Otra vez? Vale. Porque se llama piromirada. Sería petromirada o algo así. ¿Me reduce el tiempo o como ya lo tengo da igual? Falla. Mira la metralleta, qué guapa. Menos. Y otro menos. No tengo agujas de oro, así que... ojalá no me conviertan en piedra. Ah, aquí era, esto es. Este es el sitio. Vamos a guardar. Para aquí. Vale, vamos allá. ¿Hay alguien ahí? Estos. Ruda, ¿a quién prefieres? ¿De qué te da tanta vergüenza? A ver, no sé. Es que no sé quiénes son, entonces me cuesta mucho ponerle voces. ¿De qué te da tanta vergüenza? Vamos, ¿a quién prefieres? Tifa. ¡Ay! ¡Oh, lol! Eso es injusto. Vaya, pobre Lena. Ella... tú... no, a ella le gusta a Cheng. Eso no lo sabía. Pero a Cheng le gusta a esa anciana. ¿De qué hablan? Es tan estúpido. Siempre están hablando sobre quién le gusta y quién no. Pero Cheng es diferente. ¿O no? Están aquí de verdad. No se han dado cuenta que estamos aquí. Entonces ha llegado el momento. Ruda, no te confíes aunque sean chicas. No te preocupes, haré mi trabajo. Entonces contamos contigo, informaré a Cheng. Ha pasado mucho tiempo. Es hora de pagar por lo que hiciste en Sector 7. ¿Sector 7? Es una pena. Eso es todo lo que puedes hacer. Vamos, vaya. Ya los... ¿puedo robarles? A lo mejor me dan algo guay. Me dijo el Corisa que muchas armas guays las dan los bosses. O sea que robar suele ser una buena idea, en general. Desde luego algo para tomar en cuenta. Nada que robar, vaya. Oh. Pero bueno. Hasta que no termine animación. Boom. Boom, boom. No está muerto aún, Jorín. Ojo, cuidado, ¿eh? Barret se queda sin puntos de magia. He hecho electrópodo. No sé qué es eso.
¡Sí! Puede que nos estemos retirando, pero seguimos siendo victoriosos. ¿Qué, es como un Team Rocket? ¡Mira el reloj! Se tiene que ir porque mira el reloj. Cuento. Algo no marcha. Es como si supieran que veníamos. Nos han seguido, pero no había ninguna huella, de modo que eso significa... ¿Un espía, quizás? No, no puede ser. Ni siquiera quiero pensar que tenemos un espía. Yo confío en todos nosotros. ¿Confías en Kai Sith? ¿Podemos hablar un momento de Kai Sith? ¿Alguien a quien literalmente no conocías desde antes del Gold Saucer? Que os sigue porque os dijo, voy a seguiros. O sea, confías cero en Kai Sith. Uy, ¿qué es esto? No sé, yo confiaría cero en Kai Sith. No confío en Kai Sith. Yo lo mataría. No me fío de él. Pero bueno, ¿qué es eso? Porque es un maldito dinosaurio Megatron. Qué bicho más raro. No tiene mucha vida. En teoría aquí vienes antes del cañón Cosmo, así que... A ver si hay algo aquí. Vaya hombre. Es lo mismo. Tengo que estar atento a ver cuando llegamos a una cosa llamada la ciudad perdida o algo así. Porque ahí está mi... La habilidad está robar habilidades enemigas. Y la quiero. No lo conseguí en su momento. La conseguiré ahora. Mira. Barreta ahora tiene... Recuperar plus. Un reactor destruido. Oh. Pero bueno. Es Escarlata, director del Departamento de Desarrollo de Armas de Shinra. Esto tampoco está bien. Solo se obtiene basura de materia de una basura de reactores. ¿Consiguen materia de los reactores? Este reactor tiene un fallo. Está roto. Lo que estoy buscando es esa inmensa materia. La materia enorme. ¿Has visto alguna? No, ninguna. Me ocupo de ello inmediatamente. Por favor, ¿podríamos crear el alma definitiva con solo tener una parte? No puedo esperar. Una vez que Joyo ha desaparecido, el Departamento del Desarrollo de Armas ha sido disfrutando de mayores presupuestos. Los envidio. Pero incluso si consiguiéramos el arma perfecta, ¿sería capaz de aprovechar la estupidez de Heidegger? Oh, lo siento. Olvidé que Heidegger era tu jefe. Vamos. ¿Materia grande de grandes dimensiones? ¿Enorme? ¿Un arma definitiva? ¿El arma perfecta? ¿Qué es lo que Shinra está planeando? ¡Hasta luego! Ahí detrás hay algo brillante. Alcánzalo. Materia titán recibida. ¡Oh, toma! ¿Titán? ¿La invocación? ¡Jolín! ¿Se tendría que poner a Tifa? A ver, un momento. A ver, espera. Vale, a ver, sí. Y ahora...
Tan, Ifrit. No, es que realmente no. A ver, un momento, espera, estoy pensando, ¿eh? Vale, que tengan las materias de invocación divididas en dos, dos y dos y dos. Entonces esto solo era para esto, para pillar a Titán. Vale, pues mira, eso que nos, oye, eso que nos llevamos. No hay nada por aquí, hay algo aquí a la derecha. Solo hay de estos bichos. ¡Wow! Feo el robo. Yo sí puedo robar, a ver si hay algo. Pluma de Fénix. Bueno, mira. Eso no lo llevamos. No hay nada aquí a la derecha, no. Sí, pues esto solo era para pillar al titán. Mejor. Me gustaría tener más materias de todos, tío. Son buenísimas. En realidad me gustaría tener muchas más ranuras, pero bueno. Trabajamos con lo que tenemos. Es una maldita semillita. ¡Oh, pero bueno! Pero bueno, ¿qué está pasando? A veces es que no hay que atacarla. Hay que quemarla. Vale, pues. Sí, sé que Barret está sin puntos de magia, pero ya lo solventaremos. ¡Oh! ¿Ves? Es que las materias, tío, a veces no las veo. Golpe mortal. Espera, me voy a pasar algo así de golpe crítico. Equipa con comando golpe mortal. Suerte más 0-1, golpe. Vale. Ah, va, esto nos saca. Vale. Ah, como ver, vale. Vamos a verlo. Golpe. Toma. ¿Pero es un golpe gratis y ya está? ¿O pierde mana? ¿Ha perdido mana al hacerlo? No. Jolín, pues qué bien, ¿no? Sencillamente es como un ataque más poderoso. En vez de atacar, hace golpe. No está mal, no me voy a quejar. Está bastante bien. ¡Oh, qué asco! ¡Mátala! Me mola un montón. Oye, me gusta. Pega un poquito menos que un... que un límite. Solo de, así de gratis. Hace 3 años, cuando el reactor explotó, mi marido. ¿De verdad que la gente necesita que estos reactores continúen? Es que no hay cosas más importantes en la vida. Hay que decir también que el mensaje del Final Fantasy VII Remake se había trastocado un poco. No era tan eso de que los reactores se sienten mal. Un reactor destruido. Sí, lo hemos visitado antes, Cloud. Aquí es como que
todo va mal, ¿no? Por culpa de los reactores, pero en el otro se ve que es como que es más irrelevante. ¿Eres un viajero? Espera, ese brillo en tus ojos. Eres miembro de soldado. Claro, tienes razón. ¿No sabes nada de nuestro hijo? Se llama Zack. Han pasado casi 10 años desde que se fue a la ciudad porque no quería vivir en el campo. Se marchó diciendo que iba a unir al grupo soldado. ¿Nunca oíste nada de un tal Zack en soldado? No lo sé. No lo sé. Vaya, lo mismo que yo. Zack. Señorita, ¿usted le conoce? Recuerdo que nos escribió hace 6 o 7 años diciendo que tenía una novia. ¿Podría tratarse de usted? ¿Nani? No, en absoluto. ¡Vaya! Tifa, ¿qué ha pasado? No puedo creer que no se haya puesto en contacto con nosotros en 10 años. A fin de cuentas, somos sus padres. ¿Tropezaste alguna vez con alguien soldado que se llama Zack? Zack. ¿Tú le conoces? No, no le conozco. Lo parece por tu cara. Ya te he dicho que no, Tifa, no nos mientas, tío. Va, vale. Suena igual que Cloud al dejar su pueblo anunciando: voy a alistarme en soldado. Había un montón de chavales así en aquellos tiempos. Tienes que ser algo especial siendo un soldado de un grupo como este. Verdaderamente te respeto. Hombre, eras nivel 1, así que... Trabajar duro produce frutos, ¿no? Cloud, gracias por tu ayuda. Ha caminado muy despacio. ¿Entonces no conocemos a Zack? Seguramente sí. Oh, ¿vienes de compras? ¿Voy a una carpa? No, no voy a comprar nada de momento. Porque luego me falta pasta. Espera, cuéntame una historia. Un día se produjo una tremenda explosión. Muchísimos habitantes murieron. Ya está, fue una increíble historia. Gracias por este contexto de mundo. ¿Nani? Fíjate tú. ¿Deseas algo? Shin reconstruyó el reactor sin preocuparse siquiera de las seguridades del pueblo. Y este es el resultado. Dame armas, loco. Tú vas a tener cosas buenísimas, ¿verdad? Estabas muy escondido. Para no tener cosas buenísimas. Borde duro. ¿Basurilla? Dios, eres un basuras. Adiós. Supongo que por el cañón es mejor todo. ¿Y tú qué vendes? La gente puede vivir sin los reactores Mako de Shinra. ¿Qué historias más buenas cuentas, eh? ¡Ah! ¡Magias! Mitificar 6000 tiempo. Esto será prisa o freno. Esta me gustaría. De estas tengo una cada una. Esta no la tengo puesta. Tiempo me mola. Me va a llevar tiempo. ¿Puedo vender algo? Esta es peor, ¿no? Toma. 1600. 1650, vale. Megáfono. Vale. Tengo que ir decidiendo ya, ¿eh? Me voy a poner tiempo, porque gravedad no la voy a usar. Mira, tengo prisa. Perfecto. Freno no, pero tengo prisa. Poción X. ¿Aquí pasaba para dormir? No ha pasado algún tiempo desde que ocurrió la explosión, pero todavía pueden encontrarse restos en todo el pueblo. Este alojamiento. 80 hiles, vale. Solo hay dos camas, pero... ¿cómo nos lo gestionamos en dos camas? Me supongo que... Tifa dormirá con Cloud, ¿no?
pegaditos. Gracias. Mófono blanco. Esto es para el otro, el tonto este. Esto es el pueblo con caca. Mucha gente murió aquí cuando explotó el reactor Mako. Esto es todo, tío, no hay nada más. La gente de Shinra nos dijo que todos seríamos felices una vez se construyó el reactor, pero todo lo que trajo fue tristeza. Nada más. Entonces no hay nada más en este pueblo. ¿Ya está? Ah, yo pensaba que me había dejado. O sea, sabía que me había dejado una zona del re. Había visto el sitio este. Pero no hay nada más. Hombre, de Zack no sabemos nada. No. Y en esta tienda no hay un. Un palo que suba a ninguna parte de arriba, ¿no? No. Pues me voy a ir. Ahora ya sí que vamos a la siguiente zona. Parece que simplemente es un pueblo desgraciado. A ver, hemos conseguido cosas. Hemos conseguido el mega golpe este, hemos conseguido titán, hemos conseguido la magia esa. O sea, realmente ha estado worth. Oye, ¿dónde está mi coche? Ah, vale, ahí. ¡Jolín, qué susto! Vale, pues nada, ahora ya es ir a... Ir al sitio este. ¿Y esa chica? No parece un enemigo, ¿eh? Parece un algo. Bueno, pues tremenda paliza te va a caer. Pero bueno. Sí, sí, parece un personaje. Sí, no lo hemos matado. Ah, es un personaje. Pero ha sido un encuentro aleatorio. Vela. ¡Hombre! ¡No puedo creer que he perdido! Parece una niñita, ¿no? ¡Idiota! ¡Cabeza de alcornoque! ¡Una vez más! ¡Vamos otra vez! ¡Esta vez no perderé! ¡Date tiempo y prepárate! ¡Irte cuando estés preparado! Como grito. ¡Ah! Nani de fuck. No voy a luchar con punkies vosotros más de una vez. Guardaré bastante la factura del médico. La próxima vez no tendrás tanta suerte. ¡Mi dinero! Pero bueno. Espera un segundo, ¿dónde está mi dinero? Tendría que haberle dicho que no. Oye, yo la... Seguro que vuelve a aparecer. Tú, aparece. Seguro está por aquí. ¿No? Jorín. ¡Jo! ¡Ah! ¡No lo ha hecho! Me ha convertido en rana justo en el momento. Entonces no lo ha hecho. ¡Qué guarrería! No lo ha hecho. Pero que yo quería... Jolín, tendría que haberle dado que no. Yo quería hablar con la chica esa. Tampoco sabía bien cómo gritar. ¡No! Vamos a dar un par de vueltas más. Tiene que ser en el bosque. Vamos a dar un par de vueltas más. Si no, ya no vamos. Pero, jolín,
Seguro que aparece otra vez. No puede ser que lo haya fastidiado todo. Mira, ahí está. Basta con... Mira, puedo robar. Voy a robarle, a ver si tiene algo. Nada. No tiene nada. Hala. Venga, a ver qué hay que hacer. Ah, a ver si me pone eso. Espera, voy a guardar. Antes voy a guardar y así no la cago luego. ¿En serio? ¡Ah! ¡Se va! Si cambias algún menú, se va. Menuda liadaza, chaval. ¿Qué manera de liarla? Vale, va, no, 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 no. Me parece bien. Jugamos a tu juego. Está. Jugamos a tu juego. Bueno, ahora que se puede aparecer varias veces, solo es encontrarla. Maldita hija de puta. O sea, no puedo abrir ningún menú. Ni meterlo en el guardar, ni cambiar mi inventario. Tengo que decirle que no. Me gustaría si me pusiera el golpe por defecto. No se puede, imagino. El golpe es la hostia. Te quita una ranura de esto, pero... Joder, está súper bien. Imagino que estoy ganando... O sea, que consigo más guiles en los combates que lo que me quita la chica. O sea, realmente los guiles de la chica no me importan mucho. No sé si con esto los matamos. Siguiente. Sí, me dan 600 guiles por combate de estos. Que te voy a encontrar, maldita niña. Seguro que tú eres algo especial. ¿Esta? Sí. Tiene una especie de arma de fuego en una mano, ¿eh? Es muy raro. Vale, no puedo abrir ningún menú. Me he metido freno, mira. Lo he ralentizado. Vale, ningún menú, ¿eh? Vale, lo mismo. No hay más, no me interesa. Pensando en huir, quédate y lucha. Lucha, he dicho. Venga, ¿qué pasa? Más bien tienes de mí, ¿eh? Petrificado. Justo como pensé. ¿Qué esperabas de mis habilidades? Buena suerte a vosotros también. Si necesito con fuerza, podemos vernos otra vez. Más tarde. De verdad me voy a ir, de verdad. Espera. Espera un segundo. ¿Qué ocurre? ¿Todavía tienes algo para mí? ¿Es eso? Sé que quieres mi ayuda, porque soy tan bueno. ¿Quieres que vaya contigo?
¿Estás bromeando? Ah, sí, pues haz lo que quieras. Se ha ido, ¿qué le pasa? ¡Mierda! ¿Me he vuelto a equivocar? ¿Tendría que haberle dado que sí? Me cago en la mierda, tío. ¡Oh, qué asco! ¿Pero ahora vuelvo a hacer o no? No lo sé. Che, quiero hacer esto bien. Mira, aquí está otra vez. Quiero hacerlo bien. Aunque tengo que repetirlo muchas veces. Aunque sea farmeo. ¡Oh! Mierda. No la mata eso. Vale, a ver. Venga, ya sabemos cómo es la conversación. No me interesa. Pensando en huir, quédate y lucha. Lucha, he dicho. Venga, ¿qué pasa? Más tenéis miedo a mí, ¿eh? Petrificado. Justo como sé, que es para mis habilidades. Bueno, vosotros también. Se lo juega para más tarde. De verdad que me voy a ir, de verdad. Espera un segundo. Para mí es eso. Sí. Me lo imaginé, me parece un aprieto. ¿Qué puedo hacer? Pero si me quieres tan mal, no puedo rehusar. De acuerdo, iré contigo. ¿Cómo te llamas? ¿Ya? El nombre es... Yuffie. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Cómo se hace a Yuffie? Lo voy a buscar. Vale, ya está. Es tan fácil como que eso, no, no le tienes que decir. Vamos a hacerlo bien esta maldita vez. A ver. Vine aquí. Una vez más, no me interesa. Quédate y lucha. ¿Qué pasa? Me siento miedo a mí. Petrificado. Justo como sé, que espera de mis habilidades. Van a ser vosotros también. Puedo seguir otra vez más tarde. Ya me voy a ir. Espera un segundo. Cualquiera de las otras combinaciones te saca. O sea, te pasa lo que te roba. ¿Tienes algo para mí? ¿Quién me ayuda? ¿Quiero que vayas contigo? Sí. Me pones un aprieto, ¿qué puedo hacer? No puedo usar. Iré contigo. Y dices, apresurémonos. ¡Oye! ¡Espera! ¡Ni siquiera te he dicho mi nombre! A la que te dice, Yuffie. Lo he bloqueado, Yuffie. ¡Me llamo Yuffie! ¡Me alegro de conocerte! Tal y como había planeado. Ahora todo lo que te hacer es un poco de esto, un poco de esto. ¡Espera, espérame! Mira, te devuelvo el dinero que te doblé. O lo que queda de él. Y ya está, tenemos a Yuffie. Míralo. Nivel 27, pues nada mal. Vamos a poner a quitar a Barret. Al menos yo, este tiene más gracia que el otro. ¿Tiene puesto algo? Lanzar. Oh, tiene que lanzar ya. Me.
no sé yo, ¿eh? Le voy a dar el beneficio de la duda. No quiero tirar armas de momento, así que de momento... Lanzar tiene pinta que será buena para más adelante. Pero de momento... Vale. Pues ya está, vamos a descansar en el cañón. Un poco venido de la nada, ¿no? El Yuffie este. Pero bueno. Te lo puedes saltar perfectamente, es... muy secundario. ¡Mira la vida, chaval! Es un guerrero. No es mago, es guerrero. Toma ya. Shurikens habíamos visto. A lo mejor en el cañón le podemos comprar alguno. Mejor. Voy a comprar uno en el cañón. Es un chico, por cierto. Claramente es un... un chamaco. Parece una chica, pero no. ¿Dónde se compraban aquí las...? ¡Vuelve siempre que necesites mis conocimientos! Pum, 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 pum. ¿Qué? What the fuck? Bueno, vale. Mira, bonillo. Voy a comprar dos de estos. Monillo. Aro de plata. Te puedes poner dos más. Gravedad y... ¿hielo? ¿Recuperar? Recuperar, ¿no? Vale, tenía recuperar. Que podía poner hielo. Pues acaso. Vaya, pero es mejor porque tenemos lo otro. Que da igual. Vale, pues. Allá para descansar, ¿no? En un sitio de estos. Este era el cartógrafo. ¡Ah! ¡Aquí está! Mi trabajo consiste en unir todas las leyendas y conocimientos del planeta para hacer un libro. Entonces, incluso cuando el planeta me sea... vale. No sé dónde están las camas. Puedo usar una carpa y ya está. Uso una carpa cualquiera y se acabó. O sea, son baratas. ¿Me ha devuelto mi dinero, Yuffie? Voy a suponer que sí. Bueno, su dinero es nuestro dinero. Así que... aquí. ¿No? Vale, vámonos. Tenía una forma de hacer como que la cámara del mapa sea libre, pero es que no sé cómo es. Y no me quiero poner a tocar botones con un poseso. ¡Ah, tortugazas! A tu casa. Ralentiza y ciega, imagino. Ole. Mira, qué jovial. El chavalín. El trapito. Vale. 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 No sé dónde es. Yo continúo hasta que llegue a buen puerto.
¡Qué mierda eso! Voy a robarle. Nada. ¡Ay, el molinillo es literalmente un molinillo! Literalmente el molinillo es un molinillo. ¿Cómo ataca con un molinillo? Ajá. Vale. Este parece el siguiente pueblo. Vamos a guardar. ¡Ah, para allá! ¿Qué? Se supone que estaba completamente quemado, ¿no? Eso pensaba yo. Entonces, ¿por qué todavía está aquí mi casa? ¡Ah, esta es la... ¡Ah, es verdad! Este es el pueblo. Este es por lo que fuimos con el flashback. ¡Qué demonios! No te estoy mintiendo. Recuerdo el calor intenso de las llamas. Quizá tendríamos que llevar a Barret aquí. Un hombre con una capa negra. Tiene tatuado el número 6. Tiene un algo. Super suerte. Oh, debo irme a la Unión. ¿Quién es este tío? Debo irme a la Unión. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Qué chungada! ¿Qué es esto? ¿Qué me ha dado? ¿Fuente de suerte? No. Lo que me llama algo se llama super suerte. ¿Es una materia? No. Nada de esto. ¿En serio? Los elementos que hacen un vestido de seda, una peluca y una colonia. ¿Por nombre? No, no tengo un super suerte en ningún sitio. No es materia, pero... Joder, el número de materias que puedes llevar, ¿eh? No sé lo que es. O sea, super suerte, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Se creía que esta ciudad había quedado reducida a cenizas hace 5 años. ¿Qué está ocurriendo aquí? Señor, no diga cosas tan tremendas. Nací y me crié en esta ciudad y lo que está contando no ha ocurrido jamás. Estás mintiendo. Lo siento, es tan desagradable. Si vas a hablarme así, voy a pedir que te marches. Chungarro. Pedimos habitación. He usado una cabaña hace nada. Espera. No voy a hacerlo todavía por lo de que no duerma hasta que no haya visitado todo y no me salte ningún script ni nada. Vale. Y otro de estos. Tiene tatuaje en el número 12. Elixir. Puedes oír. ¿Puedes oírme? La voz de Sephiroth. Que estos son como ñordos. Que son ñordos, que no es una capa. Que hay ñordos con cosas. ñordos con ítems. Bonita ciudad. Llevamos mucho tiempo haciendo negocios por aquí. Estás mintiendo. ¿Tenéis algo que hacer en esta ciudad? ¿Y qué me dices? ¿Y qué me dices de haber nacido y crecido aquí? Estuve aquí hasta que cumplí 14 años y no me acuerdo de ti. Me encanta mentir. ¿Nani? Va, está todo el mundo mal aquí. ¡Ja, ja! ¡Maullado! Está todo como mal, ¿no? Es la ciudad recreada. Es falsa. Vamos a casa de Tifa.
está en la casa de Tifa, ¿eh? ¿Al cuarto de Tifa? A ver las... ¿Cómo era? Ropa interior ortopédica. Super suerte. ¿Pero qué super suerte? ¡Unión! No me gusta nada de esto, ¿eh? Me está dando un poco de grimita. Son tordos, o sea, son... bastante infernales. ¿No es la casa de Tifa esta, entonces? ¿Sería esta? Debo conseguirlo y llevarlo a Sephiroth y después fundirme con Sephiroth. El número de este es 5. Están como divididos, ha dividido algo en algunas partes suyas. Tiene un tatuaje con un número 11, Ether Turbo. Debo marcharme, Unión. No me gusta. Tienen tatuajes. Pero son torditos, nada más. Porque está en la casa de Tifa. Toca el piano. Vamos, toca. Inicio, fin. ¿Qué canción tengo que tocar? Ah, vale. Pero bueno. ¿Qué tengo que tocar? Momento. Esto otra cosa que voy a buscar en el... Pero a lo mejor está en las... Es que sabía que el piano tenía un algo. Ahora voy a mirar. Esto lo voy a tocar. A ver qué canción hay que tocar. Un tatuaje 4. Puño de platino. ¿Dónde estás, gran Sephiroth? Va. Oh, crecimiento doble, pero. Vale. Cuando son crecimiento doble son mejores. Vale, voy a hacer esto. Voy a buscarlo en... en esto y voy a intentarlo el piano. Vale, esto va a estar bastante guapo, sobre todo por lo que he tenido que hacer. Es una fantasía porque he tenido que, primero, mirado la canción, luego traducirlo a los botones míos, escribir las notas, escribirlo aquí, traducirlo y apuntarme en un papel qué botones tengo que tocar. Y menuda fantasía, pero sí, el fruto, lo que conseguiremos después de esto, mola bastante. Así que vamos a hacerlo. ¿Y cuál es el botón inicio? B. Me pregunto qué es esto. Los ahorros secretos de Tifa. Saca un guild del teclado. ¿Nani? ¡Es que no! Que por ahí decía que esto era una cosa como súper guay. Será más adelante. Más adelante. ¡Ah! Más adelante seguro que te dan un algo. O sea, te dan el límite número, el nivel 4 de Tifa. A lo mejor como no tengo el nivel 3, tengo que ir con ella. Más adelante tengo que volver aquí y hacer tocar esa canción, la que he tocado, la casa de Cloud. Que es la... Esta no es mi madre. Aquí vi a mi madre.
¿Qué es esto? Quiero que me cuentes tu historia. Viví en esta casa hasta que cumplí los 14. No, pero esta casa se quemó completamente. ¿Estás loco para decir esas cosas? ¡Sal de aquí! Pues vaya. ¿En serio? ¿Me dan un guil? Ah, por hacerlo antes de tiempo. Es una especie de burla por hacerlo antes. Se pierde esta dentro de la mansión. Ojo, cuidado, ¿eh? Debería guardar antes de meterme aquí dentro. ¿He dormido? Creo que no he dormido al final. Voy a dormir ahora. Ahora sí ya me he hecho todo lo que había que hacer. Pues espero que luego me deje volver a intentarlo, porque si no... va a ser una basura. Como luego no puedo hacerlo porque lo he hecho ya, me voy a enfadar bastante, no te voy a mentir. Me gustaría poco, la verdad. De hecho, antes de guardar, lo voy a comprobar, no voy a ser que le haya cagado. Vale, tremendas fantasías. Pero sí, parece que lo hemos hecho bien, era lo que había que hacer, ¿eh? Podríamos hacerlo, podríamos haberlo hecho en el flashback en el que estuvimos. Y entonces lo tenemos que hacer ahí. Y entonces ahora en teoría nos hubiesen dado una materia. No obstante, haciéndome spoiler, porque me he hecho unos cuantos spoilers, podemos hacerlo más adelante, ¿vale? Más adelante hay un punto en el cual lo haré. Se puede continuar. Seguramente habrá que continuar luego. Estos son como... o sea, parecen como mojones, pero a lo mejor son encapuchados. Pero bueno, hemos hecho bien consiguiendo ese... ese guil, esos ahorros de Tifa, que es un guil. Había que conseguirlos. Bueno, qué miedo. No me gusta, ¿eh? Ese... esa especie de Dio Brando. Pero bueno. Qué terror. Pero bueno, ¿qué pasa? No entiendo qué está pasando, tío. Está en la mierda, no le quiero matar. No me gusta matar enemigos que no me atacan, tío. No me ha hecho nada todavía, ¿eh? Se cae, tío. Se cae nada más. Se cae. No sé, no entiendo. Pero bueno, te está dando el beneficio de la duda. Pues nada. No sé, digo, a lo mejor es... no sé. ¿Algo? Le di el beneficio de la duda y me traicionó. Entonces admito a todos aquellos que sujecen mi investigación, incluso de esos turcos. Les modifiqué científicamente y los dormí en el sótano. Si quieren encontrarlo, busca la zona. Pero esto es más que un juego que inventé. No tienes que participar si no quieres. Parece que hay otra carta. Mueve con cuidado, pero rápidamente, el disco de la caja fuerte. Tienes 20 segundos. No puedes repasar los números mientras estás guiando. Los cuatro pistas de los números son... la tapa de la caja con... me cago en la hostia. ¿Por qué se ha vuelto esto un Resident Evil de pronto? Ahí llevamos 59 minutos. Creo que esto lo voy a hacer en el siguiente episodio. Lo voy a hacer en el siguiente episodio porque me veo... esto va a ser una batalla de fantasía. Prefiero hacerlo en el siguiente. Hacer menos ahora. Y hacerlo en el siguiente episodio. Pues nada, vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiosito.